Es difícil explicar lo que le sucede a alguien y que no le ocurre a nadie más. A Mauricio Dayu le pasa algo así. El actor, director, autor y productor forma parte de Tok Tok hace casi 10 años, lo que implica 2617 funciones. Cientos y cientos de noches de miércoles a domingos en el escenario, fuera de casa, sin otras salidas como cumpleaños, cena romántica con su mujer Paula Siero o sofá y película junto a su hijo Rafael. Pero Dayub disfruta del fenómeno, lo tiene encarnado y lo esperaba desde siempre. Desde este martes habrá otra noche más en un escenario, con otra obra, El equilibrista, en su sala de Palermo, El Chacarerian. Disfrutar el éxito. Dayub sabe que vive una experiencia extraordinaria y le saca provecho. Foto, Germán García Adrasti. Newsletters Clarín, cómo es vivir haciendo teatro casi todos los días desde hace nueve años. Todo lo que me ha tocado vivir desde entonces es antes de toc, toc o después de toc toc. Para hacer la obra me tengo que preparar. Tengo claro qué cosas puedo y qué no. Mi hijo de seis años fue a una pijamada hace poco y le preguntó a su amiguito: ¿tu papá no tiene función? No entendía que el papá del nene estuviera en la casa, desde que él nació tiene incorporado eso, claro, para él todos los días hay función. De hecho, desde que sabe hablar cuando me voy, me saluda diciéndome, buena función. Es algo alucinante porque se fue generando de a poco. El prejuicio fue volteando capas y pasé de escuchar qué debía hacer con un éxito tan fuerte a ser consultado como es un éxito tan fuerte, es un hecho excepcional, sí, pero no sucedió de un día para el otro. Lo que me empezó a pasar ya no era algo que hubiera pasado antes. Y no hacíamos más funciones porque no nos daba el cuerpo. Era una exigencia del éxito que también me enseñó a entender que el éxito no te beneficia, más bien te presiona. Tenés que ordenar la vida en función de eso y con esa presión, como aprendiste a disfrutarlo y no padecerlo, lo disfruto a pleno. Me fui dando cuenta porque quería seguir. A algunos les costaba seguir el ritmo y no terminaban de aceptar el exceso. Y yo, cuanto más excesivo fuera, más me parecía una oportunidad única en la historia y la quería aprovechar. Estabas y estás muy consciente de lo raro del fenómeno. A mí, cuanto más exagerado, más me gustaba porque no lo podía contar nadie. De los siete actores del principio llegamos Daniel Casablanca, Jorgelina Vera y yo. El resto fue cambiando. La exigencia fue muy dura al principio, en Mar del Plata una vez llegamos a hacer 14 funciones por semana. Para eso te tenés que cuidarte mucho. Si no, no lo disfrutás y empezás a pensar en abandonar. Dayub dice que durante muchos años se privó de muchas cosas. Y en algún momento llegó la revancha. Yo escribí El Batacazo, una obra basada en alguien que criticaba la suerte porque decía que era injusta y se le daba a cualquiera. Indagué mucho sobre el tema de la suerte y sobre ser capaz de lograr algo que nadie es capaz de lograr. Cuando la terminé, me llamaron para toc toc. Cuando me empezaban a preguntar por la suerte, yo sentía que estaba donde tenía que estar, lo sentía como algo natural. El Equilibrista. El nuevo espectáculo es un unipersonal escrito junto a Mariano Saba y Patricio Abadí que dirige César Briel. Foto Germán García Drasti, suerte y éxito son lo mismo, son cosas poco habituales supuestamente. Pero creo que mucho debe haber hecho el público que siempre que yo terminaba un espectáculo me decía éxito. Yo sentía que lo tenía. Pero la gente me deseaba algo que yo no conocía. Cuando empecé a disfrutar los beneficios de TokTok, Tok, entendí más, antes había algo que te impedía lograr eso o era cuestión de tiempo, siempre lo busqué. Cuando hacíamos obras con distintos grupos y llegaba la función y había poca gente, yo decía, nos preparamos mucho para arriba del escenario pero no hicimos nada para que hubiera más gente. Cuando te toca, los demás te miran cómo resolves y eso lo haces con tu esencia, no cambias. Si esperas el día que te toque, no te va a pasar nada. El deseo lo tenés de antes, no te aparece cuando te toca. ¿Cuál es la clave de la obra? La alquimia que provoca esto, como es un fenómeno, tiene tantas perspectivas como personas que opinan. Lo más atípico es que te hace llorar de risa que no es lo mismo que reírse mucho ni llorar de emoción. mueve cosas muy personales en los espectadores más de las que nosotros producimos en el escenario hay algo de lo que no se quería hablar que la obra encontró como contarlo qué te dice la gente que ve la obra me esperan muchísimo después de la función me dicen que la obra les produce alivio siempre charlamos un rato y después me confiesan su talk trastorno obsesivo-compulsivo Y yo busco que lo hagan porque me doy cuenta de que se acercan para eso y es lindo compartir la verdad con la ficción. Un día vino una espectadora que tenía el mismo síndrome de mi personaje, el de Tourette, que no puede evitar decir palabras inapropiadas, entre otros síntomas, y lo advertí rápidamente y tuve tendencia a tapar los sonidos de ella con los míos por temor de que la gente lo advirtiera. Pero el público lo aceptó rápidamente y fue una noche inolvidable. Todo fue con una verdad conmovedora. Después de nueve años, me nombraron padrino de la Asociación Argentina para el Sindorme de Tourette. Es el fin más noble del teatro, siempre se habla en el teatro de que cada función es diferente. Ahora con tanta cantidad de funciones, ¿es más difícil o al contrario? ¿Pasa algo distinto? Con tanta cantidad de funciones, la obra empieza a ser para uno como una partitura musical. Es como una construcción mecánica que se te mete en el inconsciente. Mientras la obra fluye por esa melodía, está todo bien. Cuando por algún motivo la obra se sale de ahí, tenés que empezar de nuevo como si fuera el primer día. El cuerpo y la voz los tenés que preparar igual. Lo que facilita es que una vez que la obra despega, corre que es una fiesta y ahora sumás una nueva noche haciendo teatro con el equilibrista. Necesitabas hacer otra cosa, hace años que veo que la realidad está un poco adulterada y así también está el teatro. Y empezó a subir al escenario todo, cualquier cosa. El teatro que me gustaba no se estaba haciendo y sentí la responsabilidad de contarlo. Yo iba al teatro, de chico, y me duraba una semana en la cabeza. Ahora, con esto de que hay que parecerse al todo, antes con la globalización y ahora, las redes te van unificando y te ponen en sectores. Toc Toc, un éxito fuera de lo común para la cartelera porteña, en el multiteatro. Necesitabas volver al origen y romper moldes a la vez, tiene que ver con cosas que escribo en las madrugadas, relacionado con historias familiares. Lo escribí junto con Mariano Saba y Patricio Abadí y lo dirige César Brie, tres personas con las que estoy en la misma sintonía, en la nueva obra haces equilibrio en una cuerda sobre la cabeza de los espectadores. ¿Cómo surgió eso? Por algo que decía mi abuelo, el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. A mí siempre me elogiaban por ser muy equilibrado, me ordenaba que me consideraran así. Pero quería salir de ahí. Tuve que convencer a mi mujer que también iba a trabajar los martes. Pero entendió que era algo vital. Nos organizamos para que ella también haga lo suyo, que lo hace, sin exposición. En la cuerda floja, Mauricio Dayub aprendió a hacer equilibrio para su nueva obra en el Chacarerian. ¿Cómo vivís todo el proceso social de empoderamiento femenino? Trato de estar alerta con cosas que estaban naturalizadas, pero lo que cambió mucho es la mirada del otro. Ahora todo es por una frase y para juzgar algo hay que estudiar. En vez de ir a tomar una birra con los amigos para seguir coincidiendo, hay que ir a casa y estudiar e informarse. Si no, banalizamos todo. Yo acepto, con pudor, los temas de los que no puedo hablar porque no conozco. Puedo hablar desde la intuición, pero no sé de todo. Pero como escuchamos a mucha gente que no sabe, vamos formando opinión sin profundizar. Y me parece genial que con uno de los tantos temas que producen muerte y sufrimiento como el aborto y la violencia de género, se haya abierto el debate para empezar a pensar en eso seriamente.